Now. Marching and saying, the police are traitors. The people don't. The people are against me now. So, as you see, inside here is the way to the government buildings. And all around here, there's indigenous people who have closed this. So let me ask, see if we can ask some of them. Estaban siempre en contra del gobierno de Evo Morales. No. Usted está mal. Infórmese primero, señora. Estoy tratando de informarme, por eso estoy. Yo no soy la persona indicada. ¿Quién puede hablar de parte de ustedes? Si estamos mal informados, sería bueno que alguien nos ayude. Tengo autoridad de señora. Comandante, serios, vaya. So they said we're poorly informed, but they won't speak to us. So let's see if we can ask if there is somebody, a spokesperson, who can talk to us. So I'm asking if there's a spokesperson for the police, but it seems they won't talk to us. So, oh, they're closing up here. Let's walk down here now. So just a few weeks ago, these police were under the command of Evo Morales and helping the people. But now they've changed. And now they're against the people. ¿Por qué están diciendo que ustedes están en contra del pueblo? ¿Ustedes están en contra del pueblo? Nosotros, contra el pueblo. ¿Tú puedes explicar bien eso? ¿Me puede explicar por qué están diciendo eso? Tienen su justa demanda. ¿Y eso es un gas lacrimógeno? ¿Hecho en qué país? Pues exportación. ¿Se puede mirar? I can already see it from here. It's U.S. So here is the gases. Yep. ¿Qué ciudadanía tienes? De los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Sí. Oh, qué bueno, muy bueno. Uh-huh. Eso es. Eso a mí me impresiona que de Estados Unidos esté presente, pero también enfoque en la realidad. Sí, pero cuando pregunto a gente como ustedes, nadie quiere hablar. Esos somos reservados por situaciones de seguridad. Pero ustedes ven que hay mucha gente aquí que está en contra de este nuevo gobierno. Y dice que ha habido matanzas de 23 personas. ¿Se manda? En los 4 días que se han muerto 23 personas por la policía y los militares. Claro, pero esa información le va a dar pues el jefe que está allá en la esquina. Ajá. Sí, ¿ya? Bueno, gracias, señor. So I was, it's another indication of the U.S. support. You see, the U.S. is supplying the tear gas. I'm sure they're supplying the uniforms too, because many of them look like they came from there. Gracias. Okay, thank you. We'll come online again soon.